Hace 92 años, The New York Times anunciaba en una pequeña nota en la página 6 un descubrimiento que impactaría al mundo, años después. Andrómeda no era una nebulosa, sino una galaxia. La nota del 23 de noviembre de 1924 relataba que el doctor Edwin Powell Hubble, considerado padre de la cosmología observacional, había confirmado que las nebulosas eran en realidad islas-universo. Así, al descubrir otras galaxias como andrómeda el astrónomo estadounidense expandió cien veces el universo conocido la administración nacional aeronáutica y del espacio la nasa recuerda que a principios del siglo xx la mayoría de los astrónomos creía que el universo observable consistía en una sola galaxia la administración nacional aeronáutica y del espacio nasa recuerda que a principios del siglo xx la mayoría de los astrónomos creía que el universo observable consistía de una sola galaxia la vía láctea un oasis de estrellas, polvo y gas. Notimex.